bateristas, nos trajimos a un super baterista que se llama Thomas Lang. Ah, sí. Nos trajimos a Thomas Lang, con idea de hacer una clínica, ¿no? Con toda la gente que fue, y un bootcamp chiquito de 4 o 6 horas, y se inscribieron 18 alumnos. Sería increíble ver uno de los bateristas más grandes del mundo, una coordinación impresionante, toca con 6 pedales, ¿no? Del tú por tú, íbamos al centro caminando, comimos, estuvimos en ver cambiando los pósters que nos apoyó todo el mundo. Realmente fue una experiencia increíble, increíble. Maldita el tiki. Y el baterista vivía al lado de mi casa, güey. Entonces nos llevamos muy bien. Entonces estas es el regalito que les tengo, güey. Mira, una para Yuri, te recuerdo. Gracias. Estos los sacamos nosotros en Rocotitlán, güey. Los sacamos una vez y entonces vienen las letras. Wow. Entonces vienen dos letras. Ajá. Y me quedaban tres, dije, pues dos para ustedes. Mira. Qué joya eso, güey. No, entonces, No, pues gracias, qué detalle. Parte de. Oye, saliste en los esto te iba a decir en los. También le puse la bandera de Inglaterra a mi portafolio. Sí, sí, un al Samsung. Sí, cierto. Sí. Era un clásico, era de esos 80. Y del otro lado le puse el logo de Ozzy. Sí, sí. Ahí lo tengo. Es que vendían unas calcomanías también, ¿no? Ese yo lo hice, lo recorté y con pintura de avión lo fui pintando, me dio mi papá. Ahí te traigo el Live After Dead y platicamos. Ahí traigo el Live After Dead. Me traigo el Live After Dead. Ok, bueno, porque. Ahí muchos dicen que ha evolucionado la banda, yo pienso. Pero realmente yo quería hacer una banda, íbamos a Rocotitlán y pues veías a Luzbel, al Tri, y decías, no manches, algún día quiero estar ahí arriba, ¿no? Uh-huh. Pero realmente la banda se forma hasta que entró a la universidad. Entró a la universidad, al glorioso Simón Bolívar. y ahí me encuentro a un amigo de nosotros, Carlos, ¿te le damos el pelón? Carlos Valdés. Carlos Valdés. Quesada. Pero él iba. Yo entré primero, el primer semestre. Y él iba un año arriba. Un año arriba. Ajá. Porque él estudiaba qué diseño. Diseño. Ajá. Era muy bueno. Ya ahorita lo veremos. Él diseñó toda la parte gráfica de Criogenia, que es el grupo que armamos. ¿Y cómo surge Criogenia? Pues muy padre, en un salón de clases. Él tenía una banda más pop, bastante buena, que se llamaba Romances de Mamá. Y empezamos a platicar y entonces él se llevó su acústica, estaba tocando, ¿no? Y de repente yo decía, pues no manches, eso no son 4/4, eso son 7/8. Y entonces en la banca, yo le empezaba a pegar a la banca y empezamos. Y le decía, no, güey, es que fíjate, aquí va tu despe y no cae cuadrado. Y ahí empezamos y le dije, oye, vente un día a la casa, vamos a echar una paloma, ¿no? Sí, y ya después todo fue muy repetitivo. Sí, me pasa con muchos grupos. El extraño fenómeno Metallica. Ah, porque te traje el máster para que hablemos de él. Ese y te. Güey, no mames, hay que seguir al batajo, güey. Todd Zuckerman, yo creo que a la actualidad es de los bateristas más completos que hay. ¿No los visto? Sí, ¿no tienes una mesita? Espérame, yo. ¿Mesita? Como para irte poniendo las fotos. Ya está grabando. Espérame, aguántate, pues el estuche, güey. Ah, bueno. Está bueno. Ah, güey. Pues si quieres, párala, ¿no? Que trabaje más tu editor. Okay. Que trabaje más el editor. Perdón, editor. Sí, saludos, Boris. ¿Dónde lo quieres? Aquí, medio, no, pónmelo. Aquí en medio, mira. Ah.